Gracias, mis amados niños, por el tiempo compartido. Para algunos solo un año, para otros dos conmigo. Tiempo que nos permitió crecer y aprender juntitos, divertirnos, estar bravos, sonreír y ser amigos. Llegaron más pequeñitos y con el tiempo crecieron, tanto el cuerpo como el alma, también en conocimientos. Juntos aprendimos mucho a cuidarnos y a querernos. Para algunos fue más duro, pero se logró el proceso. Un ángel llegó al salón y nos trajo aprendizajes, a estar siempre muy atentos para entender sus mensajes, a recibir ese abrazo con amor cada mañana, a no perderlo de vista, sino ser quien lo acompaña. Quiero decirles a todos, gracias por todo el amor, por las risas, por los juegos, por la fuerza y el calor, porque siempre me alegraron con todas sus ocurrencias y una vez en el salón olvidaba el mundo afuera. Mi ángel precioso, gracias por tu amor, quedas guardadito en mi corazón. Mi querida Ariana, siempre preguntando y con mucha entrega trabajaste a diario. Mi querida Bailey, siempre tan presente y siempre observando, trabajas tu mente. Mi amable Manuel, amigo especial, dándole la mano siempre a los demás. Mi sonriente Kendall, tus gritos y risas fueron la silueta de todos los días. Mi querido José, cuántas aventuras, la excelencia vino con toda la altura. Mi dulce Martina, ternura constante, con calma disfrutas todos los instantes. Querida Naomi, tus charlas constantes fueron dibujando diversos semblantes. Mi querida Tammy, con esa sonrisa dibujaste mundos llenos de alegría. Apreciado Tiago, siempre comprendías con tu mente rápida todo lo que había. Querida Lilo, tan comprometida, además tranquila y muy comprensiva. Querida Nicole, entre risa y llanto, aprendiste mucho y disfrutaste a diario. Mis preciosos niños, hoy yo les deseo que Papito Dios los bendiga siempre, que llene sus vidas de cosas hermosas y que la esperanza siempre esté presente. Los amo y me los llevo en el corazón. Su profe Karen.